Un día me decidí y dije, ¿por qué ellos pueden y yo no? Tomé la decisión de pisar por primera vez el taller de expresión artística TEA. Y nunca imaginé que lo hiciera tan parte de mí. Para que puedan decir y puedan demostrar y puedan hacer sentir a ese extranjero que esto es maravilloso. Ustedes tienen un talento que yo no tengo. Yo tengo un talento que ustedes no tienen. Juntemos esos talentos y hagamos una gran nación. Dije, no lo voy a poder. Para eso, un familiar mío estuvo acá. Estudió 3 meses, lo cual es, hoy en día no se avergüenza de hablar en público. ¡Me gusta la oratoria! ¡Me gusta la oratoria! ¡Tengo poder de convencimiento! ¡Tengo poder! En el transcurso de la vida, descubrí que confiar a sí mismos es muy importante. Una persona adulta desea ya no trabajar para otras personas, necesita ser independiente, necesita tener su propia empresa. Lo logra y eso es éxito. Ahora yo te digo, ¿quién quiere el éxito? Alce la mano. Yo quiero éxito. Creo que la pregunta es más que obvia, que todos queremos el éxito. Cuando empecé la adolescencia era una persona muy tímida. No podía mirar a la cara a las personas, no me hacía respetar incluso. Imagínate el momento de hablar en público, simplemente no podía. Si hoy en día queremos lograr un sueño y sentimos que estamos atascados, nunca hay que rendirnos, siempre hay que mirar adelante. ¡Ey! Yo tengo el trabajo perfecto para ti. ¡Mira! ¿Ves todas estas maderas? ¡Constrúyeme un muro! Quiere dar hoy día un agradecimiento a Tera porque veo que sí forma líderes. El que habla de Rostro Arroyo es mi compañero de estudio de Ana Jalapa Córdoba, con mucha alegría y agradecimos profundamente, señor director, a usted.